Como que fala ben? Si yo hablo bien siempre, hostia. Me cago en Dios. ¿Cuándo digo yo un taco? ¿Eh? Yo nunca jamás, joder. Es que de verdad, me parece muy fuerte esto, ¿eh? Me parece muy fuerte. La Virgen Santa. Ay, Dios mío. Tou nervioso ¿eh? No sé qué me pasa, estoy como agarrotado. Bueno, si sale ben o vídeo, lo subimos. Si no sale van, os jodeis si no lo veis. Mira, hasta me salió un pareado. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a Nomás Tacarle. Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tal estáis? ¿Cuánto tiempo hacía que no os veía? ¿Cuánto tiempo hacía que no hacía vídeo? Vaya, trabalenguas. Pero es que verdad. Hace medio tiempo que no subía vídeos. Por lo menos vídeos decentes. ¿eh? Porque los últimos vídeos son así como medio chatarreros. Chatarreros a nivel de edición y de enfoque. ¿eh? No. Hoy sí si decidí en este vídeo. Merece ser un vídeo de estos guapos que estén editados con mil cortes y que tardes cinco horas en editar. Grabar cuatro. Y quedarte con 45 minutos para subir a YouTube. Bueno, esperemos que queden 45 y no en una hora y cuarto, que es lo que me suele quedar los vídeos de este estilo. Bueno, da igual, empezamos. Porque hoy tenemos unos dos vídeos más especiales de esta... Cali. ¿Y por qué un dos más especiales? Porque también un dos más esperados ano tras ano, tanto en el blog de Rubén Pérez como antiguamente en la de Valesio, que era básicamente un vídeo de las formaciones que más me gustaron, o más interesantes me parecieron, o que aún más destacaría o resaltaría de este año 2000 de Sin embargo, este año traemos novedad, porque en este vídeo eh, cambiamos completamente de formato. Si sabéis que antiguamente, vuelvo a repetir, en la blog de Rubén Pérez como también en la de Valesio, hacíamos un ranking de D, 12 o 14 formacios, colocándolas más o menos como nosotros creíamos necesario. El problema es que este año, o ano pasado días no he ranking, este año decidí no hacer el, no, 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 olvidarse del ranking, no me voy a hacer los rankings, paso del ranking, ¿por qué no? Bueno, básicamente porque creo que el ranking es bastante injusto. Estás comparando y estás poniendo encima o debajo formaciones que son diametralmente opuestas, que presentan un estilo también completamente diferente y al final eso resulta muy injusto. Creo también que es un poco injusto porque habría formaciones que a mí me gustaría resaltar y que quedan fuera dos, dos, de esas 10 primeras posiciones. Yo este año decidí olvidarme del ranking y decidí hacer este nuevo formato relatando, contando, bueno, mostrando un poco las formaciones que más interesantes me parecieron a lo largo de este año 2019, de esta pasada temporada 2019. Antes de empezar el vídeo, y para que aquellos haters no se me pongan nerviosos y me crucifiquen a manitas abajo, que últimamente estoy viendo que los vídeos tienen bastantes, ¿eh? A ver, que sois libres de hacer lo que queráis, ¿eh? Esto... Hay que aceptar las críticas siempre. Las buenas, las malas, las negativas y las positivas. Todas, todas. Sobre todo cuando hacemos algo de cara a público. Pero bueno, para evitar todo eso, quiero dejar claro varias, varias cositas, varias pautas y tal. En primer lugar, este es un vídeo subjetivo. Este es una lista de formación subjetiva. Quiero decir, esto habrá gente que esté ya plenamente de acuerdo. Habrá gente que esté ya parcialmente de acuerdo. Habrá gente que esté ya total o parcialmente en desacuerdo. Quiero decir, esto es algo personal, esto es algo meu. Obviamente intenté introducir en este vídeo criterios objetivos. Pero evidentemente, ya sabemos que que el género humano no tiene como punto fuerte la objetividad y yo menos lo reconozco y es por eso que ya os aviso que este vídeo es algo personal es algo muy personal es algo muy propio y probablemente muchos de vos no estéis pues, de acuerdo con muchas de las cosas que diga pero es lo que hay es lo que yo veo y por lo tanto pues es lo que hay y lo mismo que os respeto el punto de vista de los demás creo que os demás también tenéis que respetar el punto de vista que usted tener en este aspecto primer punto aclarado para que no se me ponga la gente nerviosita segundo punto las formaciones que no estén en este vídeo ¿qué les pasó bueno pues puede pasar lo más normal lo más común es que en as viras nas puidera ver. Hou formacións este ano punteiras, importantes que eu non vin este ano de 2019 e de que polo tanto pois non pode valorar porque creo que a forma máis efectiva e a máis sana de valorar unha formación é sen pleno directo, vale? To é unha das causas. Outra das causas que o mellor vixa unha formación só unha vez no ano, pero que ao mellor fora polo pois, no mes de febreiro, ou no mes de xaneiro, ou no mes de abril, cando está iniciando a tempada, con todos os cambios, encaixar, hai que rodar, repertorio novo, fallito por aquí, fallito por allá, lo típico, non? Entonces, creo que tampouco é xusto valorar unha formación solo vendo una fecha a principios de temporada. Y en tercer lugar, esto también no quiero decir. Habrá formaciones que a lo mejor no están en esta lista pero que a mí a nivel, a nivel personal sí me gustaron. O sea, hay muchas formaciones que no voy a decir oye que no me voy a nomear oye pero que me gustaron. Pero que por contra si intento aplicar un criterio objetivo digo, uy, cuidado porque esta formación me gusta, me sigue gustando, pero quizás necesita un toque de evolución. Vale, necesita dar un paso a diario. No formato o uno que quieren eh, mostrar al público, lo que sea. Habrá formaciones que me gustan pero que no Está en este vídeo por esas causas. Y creo que no tengo nada más que decir. Ah, sí, repetir que esto es algo subjetivo, personal. Esto no es la verdad absoluta. Y dejado claros estos puntos, vamos a empezar ya, sin más dilación, con vídeo de formacións que a mí lo debo dicho tres veces, por si acaso, personalmente, más me gustaron o más me parecieron interesantes en esta pasada tempada 2019. Empezamos. Y voy a limpiar las gafas porque creo que están un poco llenas de mierda. Bueno, un poco bastante. Carayo con la definición 4K, eh. Esto es otro nivel. Bueno, vamos a empezar primero con una formación histórica y que además está integrada dentro de una familia, que yo llamo familia porque así es. De una familia verbenera importante y de peso dentro de este mundo aquí en Galicia, ¿vale? Hablamos de una orquesta que tiene muitísima historia, hablamos de una orquesta que pasó años muy jodidos ahí por los 15, 16, 17, que en el 2018 tuvo un cambio absoluto, no solo de plantilla, sino también de estilo y también de dirección, un poco artística, vocal, Pienso que era bastante, era muy necesario, imperioso, diría. Y una formación que este año es como o año pasado 2008 fue como ano bueno, de destaque de decir bueno ahora sí estamos aquí vamos a empezar un poco más a mover esto porque esto está bastante muerto y este año es como un poco cubano de, de... De tranquilidad, de sosiego, más o menos una cierta estabilidad y sobre todo asentando ya a orquesta y o estilo de la mesma. Vale, estamos hablando de orquesta, los trovadores. O ano pasado me tiran los ranking, además creo que fue en no un séptimo o no un no octavo puesto, no ahora muy bien. Y me los rankings eh, por tres pilares fundamentales que compone una formación a fin o a cabo. ¿no? Es, es muy sencillo, una formación son tres pilares: la parte musical, la parte vocal y la parte de repertorio, por lo menos de cara a público. Después, otra cosa, el trabajo interno y como cada uno divida. Vale, la parte musical, este año 2019 la orquesta suena bien, suena. Con, con potencia, suena con calidad. Orquesta suena compacta, suena bien. Vale, orquesta suena bastante bien. Una sección de metales de 5, bastante curiosita, muy bien, muy ordenada, todo muy bien. ¿no? Además, tiene una serie de arranjos que además es propio, tiene una sonoridad de propia. Orquesta suena con, con ese toque eh, Seu que es que muy, muy característico y eso creo que también hay que destacarlo sobremanera. Después tenemos una parte de dianteira que a mí personalmente me encanta, la dianteira con Álvaro, con Yedil, con Diego y con, con Sandra. Creo que una dianteira muy, muy, muy boa, muy boa de mohita calidad y sobre todo muy dinámica muy cercana co público, ¿no? sí. Y pues un repertorio que para mí ya va no pasado, ya va no sino también este año dos mil quizás dos repertorios, no rango de orquesta, no que se llama trovadores, más trabajados, más rebuscados, esta gente busca hasta debajo de, de las piedras temas para diferenciarse do resto do, da súa competencia directa, non? O ano 2018 fixaron un repertorio impresionante este ano de 2019 no primeiro pase siguen un pouco con esa esencia, moitos dos temas do ano de 2018 de baile clásicos, que non pasan de moda, por decir unha maneira, non? Siguen os mantendo neste ano de 2019, cambiaron alguna cosita vale? Cambiaron alguna, eh, algún tema de, ses, eh, de corte clásico, por exemplo retiraron os, os pasodobles, que eran pasodobles tamén moi diferentes ao que normalmente nos presentan os resto da formación, o cual para algunhas festas viña ben recuperalos pero eh, que está moi ben compenetrado o repertorio, está moi ben rebuscado e un repertorio, vuelvo a decir, a ver, un corte trébol, un corte satélites, pero un repertorio muy rebuscado. Son temas que no vamos a escoitar en moitas de otra formación. Bueno, hay otra formación por ahí que que bebía un poquito de trovadores. Pero bueno, da igual. Está muy bien. O primero pase a mí personalmente me encanta, me parece súper interesante, súper potente y una orquesta muy de baile, muy dinámica, muy cercana con público y, y, y que suena muy 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 bien. Y por otra parte, en el segundo pase sí que ahí hubo un poquillo más de evolución respecto a la temporada pasada, porque decidieron hacer un segundo pase un poquito más actual, pero mantendo la esencia trovadores, no, con ese estilo de trovadores levando un poquillo más al tema baile para que todo el mundo pueda seguir bailando en el segundo pase, pero al mismo tiempo que empecé a ver un poquito más de caña y que ahora al final del segundo pase sí que tenía una parte pop española muy muy potente y habrá de que suena muy bien así que en definitiva Los trovadores sigue siendo una de esas formaciones que me gustaron mucho este año 2019 como digo un poco atempada de asentamiento respecto a la locura del año 2018 y creo que sobre todo es eh, que destaco el eh, trabajo a constancia y a ansia de querer diferenciarse dentro de un mercado cada vez más complicado que tenga esta, esta formación aparte de calidad eh, tanto vocal como musical como también de arranjos que tenga esta formación así que trovadores orquesta súper recomendable de este año 2019 sin lugar a dudas pasamos de una familia a otra familia Falamos de una formación que le pasó algo así como a los trubadores, a 2000 Azovito. Solo que esta formación no hay que cambiar a plantilla casi completa, sino que se fundó Juan no 2000 Azovito, por lo tanto, pues todo era nuevo. Todo era nuevo. Y había que crear una orquesta de cero. Sí, si verdad que Onome tiene larga trayectoria en el mundo de la verbena, dos nombres de, de mucho peso dentro de, este, de, este, de la historia de este mundo, pero el concepto era muy diferente. Estamos hablando de la orquesta que nuestros amigos y antecesores, los romanos, le llamarían el fin del mundo, o Finisterrae. Para los amigos, y si lo he convertimos un poco en idioma actual finisterre estamos hablando de orquesta finisterre ¿vale? lo que digo se creó uno el 2008 el no 2008 vinieron miembros muy, muy interesantes muy chulos a mí me gustó muchas cosas pero quizás el repertorio era como que había cosas que no me, no me terminaban de no me terminaban de encaixar. pero este año 2019. 2009 orquesta en primer lugar ahora que a nivel musical está mucho más con penetra en vale, orquesta mucho más ya son dos anos hubo cambios pero tampoco fueron cambios ni moitos bueno o de julio Somoza así que fue un cambio importante pero bueno que no hubo un cambio de Vale, uf, madre mía, hay que cambiar el paradigma de orquesta. No, vale, fueron cambios puntuales y que bueno, con gente boa, pues total. Ahora orquesta es una como más compacta, ¿no? A nivel de dianteiras, esas veces que solo tuvieron un cambio, a dianteira mmm, funciona a Dios, o sea, es como un, son como un tren. Tenemos a David, tenemos a Leo, tenemos a Laura, tenemos a Christopher y tenemos a Alberto Malleiro. Una dianteira potentísima, no solo porque es una, una dianteira juvenil, dinámica, potente, cercana, con moita energía, sino porque además tienen calidad de vocal, además con, con registros muy diferentes, unos de otros, lo cual también unha cousa moi a valorar E despois o repertorio que aquí é onde veixo que deron, que deron un paso adiante Porque, claro, a primeira tempada é a primeira tempada A primeira tempada tens que saber por onde queres ir Tens que crear un estilo Tens que intentar diferenciarte do resto das orquestas Que a día de hoxe o mercado está moi complicado hai, 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 É moi complicado O primeiro ano, sexa de dunha formación nova Como dunha formación que millor ten moitos cambios O primeiro ano é un pouco complicado saber encaixar Ainda que xa o primeiro ano Finisterre funcionou moi ben con moito público Pero este ano o repertorio estuvo moito mellor A mí me gustou bastante máis O primeiro pase Fijaron un primero pase, a ver, Finisterre es un orquesta actual es una orquesta dinámica, pero es una orquesta que funciona muy bien que a veteranía, yo estoy hablando por ejemplo que a zona de aquí de Ferrol, que a veteranía también le gusta un poquito la marchita, primero pase un pase de baile, en primero pase donde botan la zarzamora, donde botan algún vals, donde botan eh, también merengues así más de corte clásico, estilo Elvis Crespo y tal y cual, entremezclano con temas de actualidad, que pasa que los temas de actualidad son temas de actualidad, pero están arranchados con arranchos muy de baile, los arranchos de Finisterre son arranchos muy de baile por eso digo que orquesta en el primero pase, un orquestra moderna pero una orquesta al mismo tiempo de baile vale una orquesta que tenga esos arranjos de baile que fai que conecte muy bien que la juventud de por los temas que están tocando como también con los veteranos por el ritmo que le van esos temas ¿no? como digo botan la zarzamora y algún tema así bastante chulo que a la veteranía le va a volver bastante loquito creo que limparon muchas cosas del repertorio que a mí no me gustaban el primer pase primer pase me gustó me parece un muy chulo una intro así bastante 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 guapa ese dinamismo alrededor de la era muy guapo y después un no segundo pase fan, una primera parte del segundo pase con música de actualidad muy tala también en Badur con ese toque finisterre, poquito más de cañita y van poco a poco derivando hacia esa parte final de pop rock español, también con algún tema inglés y acaban con el Dallejas, ¿vale? Dallejas, Dallejas, que canta la espectacular eh, Laura Ñon, que falla allí un show espectacular, que hay gente que no conoce y nunca vira, se queda normalmente con la boca así. Vamos, que después hay que apuntarle en la mandíbula porque si no se le cae. Espectacular. Vale, segundo pase también muy bien. Lo único que no me chista mucho de la Finisterre a nivel de repertorio es el Popurrieste mmm, en homenaje al Combo Dominica. Yo sinceramente lo, mmm, lo barrería. Eh, pero bueno, es lo que hay. Por otra parte, mmm, hay mucha gente que no, lo, que no lo cree, pero yo lo voy a reconocer. Los temas de las telenovelas hechos a cumbia a mí me vuelven bastante loco. Están muy guapos, sobre todo por cómo suenan. Suenan muy... Bien, de verdad que sí. ¿Y qué os voy a decir? Para finalizar, pues que mientras Finisterre siga tocando Antes Muertas que Sencilla, Ritmo de Merengue y a Laura Añón me siga dedicando esa canción, pues Finisterre seguirá siendo Finisterre a tope. No, ahora no, en serio. Ahora que está muy recomendable, muy potente y que este año creo que dará un paso adelante, sobre todo, vuelvo a repetir, a nivel de repertorio, muy interesante. Y cuidado, porque esta orquesta es las que más está creciendo a día de hoy a nivel mediático y también a nivel artístico. Y cuidadito que en poco tiempo igual se ponen ahí ahí a un nivel muy parecido a Stop Top. Cuidado, eh. Finisterre está dando muy jarra por ahí adiante. Bueno, vamos que tercera formación y ahora vamos a hablar de una de las formaciones más mediáticas y potentes que tenemos en Galicia. Falamos ahora mismo de la Orquesta Panorama. Pues sí, falamos ahora de la Orquesta Panorama, porque Panorama, y esto es un punto de vista propio, personal, esto no es la verdad absoluta, no en todo el mundo tiene que estar de acuerdo, pero Panorama para mí en este año 2019 fue el Mejor Panorama desde el año 2000. 9. O sea, mi mejor panorama de los últimos 10 años. Para mí, sin lugar de dudas. Este año 2019 podría ser incluso un año destacable de toda su historia. sea, sus 31 años de historia. Por tanto, podéis imaginaros que a mí un panorama este año, con sus más y sus menos, con sus cosas que me gustaron más y con sus cosas que me gustaron menos, como no resto de las formaciones de esta lista, porque no, todas son, no, no, no hay ninguna perfecta. A todas ellas cambiaría algo, a unas a nivel de repertorio, que es a la mayoría, a otra, pero con sus más y con sus menos, a mí personalmente, panorama me gustó bastante este año 2019. A nivel musical son un portento, tienen musicazo, ¿vale? A mí esto no me vale con decir es que la Panorama y... se vende por el escenario. No, 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 eso que te quieres pensar. Pero que de arriba de Panorama hay musicazos como también hay artistazos impresionantes tanto en la parte de dianteira vocal como en la parte de la dianteira de bailarís. Claro, tenemos una dianteira vocal también muy potente con Fátima, con Irene, con Mario, con Rulo, con Lito, ¿no? Siente muy muy potente arriba. No podemos decir que Panorama sea. No, y que se venda por. no, son un orquestón. No hay, no hay que negar eso. ¿Qué pasa? Que Panorama siempre tuvo grandísimos profesionales, grandísimos músicos y grandísimos artistas. Pero, o que no me gustaba nunca de Panorama, era su rollo, ¿no? Panorama tiene su estilo, muy marcado, muy claro. Y a mí ese estilo, é o que no me gusta, no es que no me gusta Panorama porque sí. Pero este año creo que tuviera un equilibrio, hablando de primero pase, espectacular entre aparte más Panorama y aparte más de corte orquesta típica. No, orquesta clásica, no sé cómo decirlo que está de baile de toda la vida de verbena? ¿Vale? Tuvieron ese equilibrio perfecto. ¿Por qué? Porque años atrás, aparte espectáculo y en la parte caña, se comía prácticamente el primer paseo completo de panorama. Y este año, vuelvo a repetir, tuvieron ese equilibrio perfecto. Ese equilibrio entre la parte dance, entre la parte cañera de panorama típica, pues esa parte de espectáculo también muy bien montada, al mismo tiempo equilibrio con esa parte más de baile, ese sistema de cumbias, esos sistemas de, ran... de, de valses también que teñen algunos, esos temas de, de merengues que también teñen algunos, sistemas de actualidad que arrancharon un poco también a baile. ya que a mí personalmente me me gustou bastante o que é eh, o primeiro pase de de panorama precisamente por ese equilibrio. Habría cosas que quitaría? Pues si, sí. quero decir, la hora loca no me chista mucho, eh, no non polo concepto que é a hora loca, sino polos temas que montan na hora loca, non sei por qué pero nunca me gustaron os temas que montan na hora loca, que es algo personal. E algunha cousiña máis, pero a nivel xeral panorama me gustou o primeiro pase principalmente por ese por ese equilibrio magnífico que ten o primeiro pase. E a orquesta sonou a dios, cando cando, cando panorama se puxa a sonar, sonaba Muy bien. Muy similar a, pero muy va. Eh, muy va muy bien. No segundo pase bueno el segundo pase de Panorama dividiría, de, dividiría en dos partes la primera parte del segundo pase que está bien vale hay mucho refrito ahí de actualidad de otros años pero bien y después la segunda parte del segundo pase que es muy cañera es muy potente y ahí sí que me gusta un poco más ¿no? Como una parte pop rock tanto internacional como nacional que está bastante bastante guapa Panorama para mí vuelvo a repetirlo y si no estáis de acuerdo pues comed de años es lo que os queda porque esta es mi opinión fue a mejor tempada este año 2019 los últimos 10 años por eso tenía que estar en esta, en esta lista sí si o sí si las orquestas destacables by Rubén Pérez Alea Balesho. Es lo que hay. Recomendabilísima. Bueno, venga, va, vamos con la primera sorpresa del vídeo. Aquí habrá gente que dice: Hostia, moca, pero Rubén, que Muy madreña. A ver, que nos explique. Pues sí, porque esta formación vino dos veces, hay que realmente a vindo una vez, porque a segunda vez vinieron a San Lucas, en Mondoñedo, y llovía a Dios. Y no pudieron disfrutar la totalidad de, de esta forma. Pero sí pudieron ver las festas de Baltar Noval. Y fue una orquestra que me gustó. Fue una orquestra que me pareció interesante. Fue una orquestra que, que me gustó, quiero decir, me gustó o que me propuso. No, estamos hablando de la Oca Band. Eu con la Oca se Tuve una relación bastante bastante curiosa porque la Oca, cuando era grupo, hace muchos años, iba siempre último día de las festas de Baltar Noval y siempre hacía un arrase, pero un arrase completo, eh. o sea, arrasaba la Oca. Después pues Fai dos años, crearon una orquesta, vino eh, en sedes con, creo que fue con París, y bah, ni fue ni fue la verdad, pero este año vino y dije, bueno, guay guay, me gusta, me gusta, me gusta lo que me propone ¿y por qué me gusta? porque a nivel musical está bien suena con cierta personalidad y si sabes que ahí tenemos un arrancista, un director musical de los mejorcitos que tenemos en Galicia como es eh, Paradela que además, eh, como digo, un arrancista espectacular, musicalmente una orquesta que está bien suena, bien suena bien, suena bien, suena compacta suena con calidad, y después tenemos una diantera, solo de dos componentes, Olaya que el año pasado estaba en Solara y dicen Dios, esta rapaza canta muy bien, canta muy bien, y Diango que era la primera vez que, viña, que vi en una orquesta y me gustó muy la soltura que tenga a hora de presentar, a la de hablar a elegancia y presencia que tenga arriba del escenario y porque chaval también canta realmente realmente bien, ¿no? a ese yo unimos a Ariel y a, y a Dani baixo y guitarra que se unen un poco para cantar algún que otro tema que sí que no son ni Frank Sinatra ni Pablo López a la hora de cantar pero se defienden eso y después le dan ese toque que siempre tivo esta formación la suya historia ese toque de humor que está muy chulo ¿no? y a nivel de repertorio por pues, su primero pase fue una combinación entre música de actualidad arranchada con esos ranchos propios esa sonoridad de propia ese voz sonido que ten que tiene la oca con temas un poquillo más máis eh, máis clásicos. Pero todo levado ao seu, todo como sonando moi 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 seu, ¿no? Despois para mí fixeron unha das mellores intros deste ano de 2019. A mí es que me gustou muchísimo la intro de la Oca, que queredes que vos diga? Me gustou, me molou un huevo e despois tamén me molou bastante o final de pase, do primeiro pase. E por pues, o segundo pase, a ver, en, en Baltar No le hice mucho caso porque a ver, son as festas de Baltar do Val e a ver, uno está a veces a outras cosas, pero bueno, un pouco o concepto que me quedou do, do segundo pase de, de la Oca é que teñen unha primeira parte actual e despois unha segunda parte moi cañera de de rock. Y la verdad es que también les queda bastante bastante chula. ¿no? O sea, un segundo pase bastante cañero. Yo, por lo menos el concepto o recuerdo que tengo de, de Baltar es precisamente que el segundo pase de la OCA era bastante, bastante cañero. Así que a mí personalmente me gustó la OCA. Una orquesta recomendable. Probablemente si hiciera un ranking de 10 primeras orquestas no estaría en ese ranking, pero creo que merecería tener ese reconocimiento de que hicieron una grandísima tempada, de que a nivel de repertorio musical y vocal está muy bien y que hicieron un grandísimo, eh, grandísimo trabajo esta este tempada de la Zanabe. Y por eso quería yo reconocer a la Oca porque a mí personalmente fue una de esas formaciones que me gustó, que me despertó un poco interés y que me pareció eh, destacable. Así que la OCA, orquesta muy destacable, además creo que en relación calidad-precio puede ser una orquesta muy 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 recomendable. Falamos ahora de otra orquesta, pero ahora no nos vamos a desplazar muy longe, ¿eh? porque las primeras formaciones las que falábamos ya nos desplazábamos al quinto carallo, siempre por Pontevedra, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a quedar aquí al ladito de casa, vamos a quedar aquí en Narón, en pero vamos a dirigirnos al mismo tiempo a un país centroamericano muy importante para la economía mundial, porque allí hay un alcalde que tiene importancia vital, ¿eh? ¡Madre mía! Uf, qué pareados me salen hoy por Dios. Falamos de la orquesta Panamá Van, una orquestra que le dos anos usanos, bueno tres desde el año 2017, pechando un círculo que yo creo que este año 2019 estaba muy preto, definitivamente de, de pechar, ¿no? Un círculo, lo que vuelvo a repetir, eh, se suman tres pivotes importantes: nivel musical, nivel vocal y repertorio. La primera pata, musicalmente, la orquesta suena bien, suena compacta, suena potente, suena con calidad. Hay grandísimos músicos, tanto en la sección metal como en la sección de ritmo, una orquesta que suena bien. Muy bien, de feito, ¿vale? Porque bueno, está además es que tenga una personalidad de muy marcada, muy clara. Una dianteira buenísima con Ángel, con Rubén, que eran las dos nueva, un, as nuevas fichas es que checaban a, a Panamá este año de Milazanave. Ancho con Richard y con Cristina, ¿vale? O sea que nivel vocal muy, muy, muy bien. Quizá, vuelvo a repetir, esto igual me hago un poquito pesado. Una voz femenina más vendría muy bien, pero bueno, realmente, si os soy sincero, la he hecho de menos, pero no la he hecho de menos. Es como que parece que es necesaria en cierto punto pero realmente, cuando acabas de ver la Panamá, dices tampoco yo fallemos falla porque está en calidad vocal para pa aburrir muy bueno. Y después el repertorio. Que el repertorio es un repertorio donde me gustó mucho Panamá este año. Porque si bien es verdad que Panamá es una orquestra que también es actual, es una orquestra que obviamente está siempre a la última de las novedades musicales que hay ahora mismo en ¿no? el no mundo y tal y cual. Si es verdad que tiene pinceladas, tiene cosillas, tiene temas que en otras orquestas no se escoitan, que están muy guapos. no El tema este de contigo, temas así que te o a longo de primero pase, las cumbias del camarón, cositas así que te o longo de primero pase que está muy bien. Y eso a mí personalmente me gusta, ¿no? una forma que me aporta, no digo que me tenga que aportar una hora de repertorio exclusivo y que ninguna otra orquesta monte, porque eso es muy complicado, pero pues, tres, cuatro, cinco temas a lo largo del primero pase o incluso de segundo, pues eso está muy guay. Tienen esas temitas que están diferentes que están guays, por ejemplo, las rancheras también estaban muy chulas, porque no se suelen escritar en nuestra otra orquesta. Son cousiñas que le dan un valor engadido al repertorio que está muy guapo ¿no? y que valoro, como ya sabéis, esos temas diferentes que cada orquesta puede ir a montar, yo lo valoro mucho, ¿eh? porque a mí me gusta mucho la frescura del repertorio, incluso o puede ser la misma línea Por ejemplo ya que hablábamos de trovadores trovadores es una orquesta Que en el primero pase tenga un corte de baile clásico Pero ten temas diferentes Al resto de la competencia Que utiliza ese estilo ¿no? Bueno pues para mí En ese aspecto También es un poco igual Tiene temas esos Que están muy, muy chulos Si verdad que en el repertorio Habría cosas que No dominación no me cambiaría O temas Deja que te ves Este Y algún tema más Que os retiraría Pero son dos temitas ahí En el primero, en el primero pase Que retiraría ahora resto a mí personalmente me, me pareció bastante chulo Y el segundo pase El segundo pase muy guapo empiezan con moitísima potencia Moita caña Después fue una pausa con el perfect, y después tenía una parte rock internacional con Richard de la Luz, ese popurrí espectacular, ese popurrí de Rayados de Rosa Cruz, que le queda que ni Dios a Anxo Rigueira y que está muy 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 guapo. Panamá otra de las orquestas recomendables este año, otra de las orquestas más importantes y un poco una dimensión de Finisterre a la hora de decir, cuidado que estas dos orquestas están creciendo de manera exponencial, están creciendo muchísimo, están enchendo los campos de festa y están creándose un nombre con una proyección de cara al futuro de forma muy potente, vale. A mí a nivel personal me gusta a nivel vocal, sobre todo, a nivel de repertorio, sobre todo, y a nivel también musical, porque queda muy bien. Que en ciertas fiestas el sonido se les fue un poquito de las manos, pero bueno, nada grave. Si al principio del vídeo empezamos con una formación de la que decíamos que era una de las familias verbeneras más importantes de Galicia, ahora tenemos que hablar de otra formación de esa misma familia, una formación que además este año estaba de celebración, coseu 100 aniversario, entendámonos todos. Estamos hablando, obviamente, de la orquesta internacional importantísima, la orquesta Compostela. Con pistola para los amigos. Compostela eh, pasó ya algo así como los trovadores, pero menos grave, ¿eh? menos, bast bastante menos grave, porque de Compostela siempre fue bah, bien. Pero sí, es de que después de la salida de Tito Fuentes, que está como que estuvo ahí unos añitos un poco, vamos para aquí, vamos para allá. No sabía realmente por dónde tirar o tema, y si sabían realmente por dónde tirar o tema, no sabían cómo realmente. Eh, Ejecutaron. ¿no? El año 2018 me gustó, me pareció que la orquesta empezaba un poco a, a coger su camino, me gustó también la parte musical y la parte vocal, pero este año 2019 creo que ahí dieron clavo, dieron con la tecla, dieron definitivamente con que quieren que se echa Compostela de cara al futuro. Compostela este año me gustó muchísimo, solo había una vez en Bandosha, en septiembre, pero bueno, creo que una fecha más que aceptable para hacer para una valoración muy rápida eh, por otra parte de la orquesta Compostela, porque tampoco me quiero explayar mucho, si no el vídeo también se nos va a quedar muy largo. Bueno, pero Compostela estaba, estuvo muy bien, me gustó mucho, un primer pase muy de baile, muy enfocado. Focado al público veterano, popurris ahí muy interesantes de baile, algún tema también diferente, o tema de centenario, o tema de quiero que me des un beso tan grande que me llega lo hueso, de grupo Manía que también está muy bien, que se escoitó muy poco una verbena y es un ritmo así, es un merenguito pero que suena muy bien, ayuda mucho a que sientes se pone a bailar, ¿no? Bueno temas así diferentes son algo de un primero pase, mezclando con temas un poquillo más clásicos, botan también un popurrí de los Tamara, botan ahí también Merecumbés, explotando mucho a parte de metal, musicalmente sonando muy bien aparte de ritmo, aparte de metal. Y de teira que entera mí este año me gustó muchísimo también, ¿no? Con que viña de Breixa, espectacular, impecable este año en, en Compostela. Sara, que volta a su casa, también un artista impresionante y para mí una de las sorpresas de este año 2019 como es Jorge Luis Puglisi porque no conocía a verdad de que de nada, no sabía, nunca hubiera en, en ninguna formación y me sorprendió mucho para mí porque tengo una presencia, una elegancia y un saber estar en ritmo escenario muy curioso. Sabe llegar a gente, sabe falar, es un don paraíso y además canta bien, además es muy claro, es muy fino cantando. ¿no? Y creo que fue muy buena combinación con otro componente que nos faltaba por presentar, Lalo Piñeiro que é un pouco como o, a referencia no? de, da orquestra Compostela e un pouco a imaxe a día de hoxe de Compostela Lalo personalmente un, un artistazo ademais de, un, dunha de persona dez e un tío que cando, cando canta baixo encho o campo vas unha máxia especial pues pois me gustou moito o primeiro pase de, de Compostela e o segundo pase, a primeira parte do segundo pase está guapa, meten un poquito de actualidade sempre de que hai aí algún que outro refito de outros anos, pero está ben e a mí me gustou máis a segunda parte do segundo pase no? porque teñen aí un popurri de, de pop español e tal, que a verdade que suena bastante, bastante chulo. También botan algún tema de rock, creo que de ACDC, creo recordar, y está bastante guapo, ¿no? Para mí la Compostela este año fue o, o mejor dos últimos años y oano año no que más evolucionó respecto a año anterior. Yo oano año anterior, o año 2018 me gustó, pero este año 2019 fue como que dieron un paso mucho más grande que los años anteriores, paso adelante, obviamente. Así que Compostela, otra de las orquestas recomendabilísimas desta de esta temporada 2019, para mí más por otra parte, de las boas sorpresas que nos debo esta temporada pasada. Bueno, vamos a hablar de otra de las orquestas mediáticas, de otra de estas orquestas de peso que tenemos en Galicia. Hablamos de El Combo Dominicano. Moitos, moitos. En noviembre de 2008. auguraban a práctica de solución e desaparición do Combo Dominicano cando pouco a pouco se iban sabendo e sucedendo as diferentes novas das baixas que tiña esta orquesta. Xa sabemos que o Combo Dominicano desde o ano 2008 tuvo baixas importantes. A baixa de Oliver no 2017 a finales e despois a finales de 2018 a baixa de Néstor e Ulizer. Baixas obviamente moi sensíveis baixas importantes porque son grandísimos artistas e porque ademais xa eran como decilo, como unha imaxe casi inseparável do que era o Combo Dominicano. E eu naqueles tempos dixen A ver tranquilidad de mías vacas que esto no va a ser el fin del mundo el combo dominicano ya tengo un nombre ya tengo una trayectoria tengo hasta que está en parte fue fundado en el 92 creo no menos en el 92 o sea esto, esto no va a desaparecer del día a la noche incluso a millor pues le viene bien este este, este, este cambio un poco de, de aires y efectivamente como siempre el gurú de la verbena aquí presente acertó pero no solo por los cambios que hicieron, eh, sino porque creo que se dieron de cuenta, ¿no? como dominicano, y esto quiero valorar muchísimo, que en los últimos años a fórmula que estaban presentando, estaba mostrando signos de cansancio, de signos de agotamiento. Y dijeron, chavales, hay que reaccionar, hay que hacer algo. Hay que despertar lo interés de nuevo da Siente, hay que cambiar. Y efectivamente, o como dominicano cambió bastante Mantendo a su esencia respecto a dos años anteriores. Lo primero que hicieron fue quitar el tatu y el polvorón. Dijeron bueno esto ya esto ya es igual es mucho chamusquina, vamos a retirarlo. Que va siendo ahora vamos a hacer una cosa diferente. Bueno, pero antes de meternos en no el tema del repertorio, que me estoy liando, voy a hablar. A nivel musical, no hay que ya pediante. A mí que me digan lo que quieran, pero haciendo lo que fa, no hay que ya pediante. Suena a Dios. Es que suena a Dios. E esa sección de cinco metales, esa sección de ritmo, Como suena orquesta compacta, poderosísima, espectacular. ¿no? A nivel de ranchos tenían ese toque personal de Combo Dominicano. Siempre me gustó muchísimo cómo suena Combo Dominicano. Y después a nivel vocal, muchas veces esas baixas de Néstor, de Ulícer, súper sensibles, grandísimos artistas. Este ano decidían, en primer lugar, a Rodi, de nueva fuerza para el combo dominicano que fichó un papelón espectacular me sorprende muchísimo Arodi este año en primer lugar porque no primero ano que estuvo en el combo fichó bien, pero este año de 2019 fue como que a ver ya claro ya son también los años de experiencia ¿no? además incluso presentó se convirtió un poco en una nueva imagen del do combo dominicano ¿no? muy bien Arodi. y después llegaba suso que después a mitad de temporada se tuvo que ir y también desde aquí quería hacer un reconocimiento tremendo a ender porque estaba en nueva fuerza y a mitad de temporada llamaron a para el combo dominicano e imaginad pasar de nueva fuerza al combo dominicano al combo dominicano una formaciones que más arrastre de gente, más mediática en Galicia, tener que aprender a mitad de temporada todo el repertorio de combo dominicano y aprender coreografías con lo fáciles que son las coreografías del combo, porque son tan chupadas, trabajo tremendo, como digo a mitad de temporada, así que desde aquí un reconocimiento tremendo a Ender también, porque hizo una labor impresionante este año. A eso ya sumamos que Javi está mucho más suelto, mucho más adaptado al mundo de la verbena haciendo un papel impresionante, mejorando mucho a nivel vocal y, obviamente, las dos figuras dianteira que son Juan Carlos y Davinia, ¿no? son esos dos pilares fundamentales de combo dominicano desde que llegaron a Galicia. Ao a lo polo ano 2006, creo recordar. Vocalmente moi ben. Moito contacto co público, a Rodin moi solto, Ender tamén ao final tamén coñendo moito moito rimo, Javi tamén presenta algún que outro tema moi guapo. Moi ben, a verdade é que me gustou moito a nivel de, de contacto co público. E co tema do repertorio, que aquí é onde me aquí é onde dixen, "Ah, oh, que gusto". Se for un ranking, el combo dominicano probablemente estaría nunha das cinco primeras posicións Porque o combo dominicano este ano me gustou muchísimo, teño que reconocerlo Como decía antes, retiraron definitivamente os temas estrellados que tiñan Que eran propios deles, pero xa, estaban moi queimados eh? el polvorón más que polvorón ya era ceniza el tatu y todos estos temas también los decidieron retirar evidentemente siguen con algunos temas icónicos como por ejemplo el tema de fuego y tal y cual pero bueno ya por lo menos recortaron esa parte queimada, no el primer pase me encantó el primer pase de combo dominicano con temas propios como el tocaíto un verso la disco recuperando temas propios de fallanos como por ejemplo ansias locas metiendo temas que probablemente sean temas modernos pero no son los típicos temas comerciales que todas las orquestas montaron este año 2019 en sus repertorios por ejemplo me vas a extrañar por cierto me vas a extrañar que este va a ser un tema que no lo va a montar nadie en galicia el año 2020 ¿eh? nadie nadie seguro que nadie me vas a extrañar va a sonar muy no te sé la ironía Como un puñal por la espalda. Caleo merengue este de. De Davinia. La carnada. La carnada, creo que es. La carnada. Son temas, evidentemente. Son temas de actualidad. Pero que son temas que están muy guapos. Y son temas que montaron solo éles, no solo repertorio. Por eso, tema este que cantan a dueto a principio del primero pase. Eh, Javi y Davinia también está muy guapo. O tema de mango. el tema de. Dame una cerveza para el calor. Que vean después el tema del mango. El nadie se meta. El que gusta no forza. Culpables. O arrancho de culpables. El segundo pase son adiós. O sea, tenían temas no repertorio guapísimos que a mí me, me encantaron sinceramente por la sonoridad y por los temas también porque son temas que no se suelen escuchar en otras formaciones vuelvo a repetir y después obviamente todo esto yo mezclamos este un poco este cambio de ritmo este, este nuevo despertardo como de dominicano no a nivel de repertorio y a nivel vocal y tal le sumamos lo que es la cucaracha que fue el, eh, efectivamente fue el tema del verano del 2019 pues claro ya tenemos un éxito completo del do como dominicano en definitiva yo quiero reconocer el trabajo del do como dominicano a nivel vocal a nivel musical a nivel de repertorio pero también a nivel de Reaccionar, es decir, cuidado, nos. Nuestra fórmula se está agotando, hay que darle una vuelta, manténdonos esencia, pero hay que darle una vuelta, hay que evolucionar nuestro repertorio. De cuenta de eso, cosa que no se dio cuenta, por ejemplo, en un orquesta como Armonía Show, y souberon readaptarse, souberon volver a reenganchar con público. Y a mí a nivel personal me encantó el Como Dominicano este año, como no me gustó desde FAI, muchísimos años. O sea, a ver, todos los años O Como Dominicano siempre me fui gustando, siempre me va gustando porque hay un corte de orquesta que a mí me mola, pero creo que desde 2015 no me enganchó tanto O Como Dominicano como este año, de verdad, ¿eh? Me gustó muchísimo. Y creo que eso es todo lo que tenía que decir el co del Como Dominicano. Un grandísimo año para esta formación canaria. Sin lugar a dudas. A seguinte formación da que vamos falar é sempre unha formación de destas orquestras que dis tú la vou contratar pal año porque sei que non me vai fallar. Vale, sempre está ben. Sempre unha é unha orquestra que dende a súa fundación non fai tan pouco tantos anos, fai anos, pero tampouco tantos. É unha orquestra que sempre ten un nivel medio moi bon. A ver, unos anos pode estar aquí, outros anos pode estar aquí, no, máis ou menos. Quer decir, hai anos mellores e peores, pero bueno, isto le pasa a todas. Pero esta orquestra sempre está aí. Pero leva dous anos aquí. León de Usanos a muy buen nivel. De hecho, el año pasado creo que estuvo en cuarta posición en el nuevo ranking. Merecidísimo, por cierto. Estamos hablando de la orquesta Palladium. Palladium que en el año 2018 presentaron una fórmula que ya funcionó muy bien, presentaron una dianteira buenísima, musicalmente buenísima, y en el año 2019 lo bueno que tuvieron es que prácticamente todo lo que tenían en el año 2018 lo tenían en el año 2019. Porque a nivel musical no tuvieron ningún cambio, y a nivel vocal realmente tuvieron un cambio, que fue a base de Cristi y a chegada de Vanessa, y fue un refuerzo también buenísimo de Lucho, y hizo que Christie fichó una tempada en el año 2018 espectacular. Pero claro, Vanessa, ya sabemos, presencia, poderosidad, voz, impresionante. Claro, le unes a Edu, a David Cazorla y a César, a César Costero, y dices tú. Joder, Gracias. cago en día pois pues para mi unha das millores dianteiras da verbena de Galicia se lugar a vida son pasadas no 2019 cantan a Dios calqueira de todos pois pues, tes esa simpatía de, de Edu ese dinamismo de todos eles eh, ostras é eh, que cuidado eh. un orquestón a nivel vocal unha moi boa orquesta a nivel, a nivel musical con, con arranxos bastante curiosos arranxos moi chulos con toda na parte da actualidade ese tema de la plata eses merengues así actuales que botaban a cara finais do no primeiro pase tiñan cousas musicalmente que llamaban muchísimo a atención e que molaban un huevo De verdad que me gustó muchísimo Palladium este año 2019. Eh, y a nivel de repertorio, pues una orquesta que en eh, lo primero pase una orquesta más corte baile, pero dividiendo una parte más de baile clásico con temas más clásicos, como una parte de baile más modernito, un poco, o que intentaba explicar con Finister, ¿no? Por decir una manera, que son orquestas que pueden votar actualidad, pero esos ranchos son muy de baile, funcionan muy bien, que a juventude porque conocen los temas, y que a veteranía porque a la veteranía les suena muy bien para empezar a bailar eh, apretaditos. ¿no? Entonces, tienen ahí unas partes que están bastante, bastante chulas. ¿no? Pues tienen temas, no repertorios, que están muy guapos, que están muy bien, que destacan muchísimo. ¿Qué crees que os pues, diga? A mí me encantó muchísimo. Lo único que tengo que achacar a Palladin, por lo menos en no el primer pase, es que no echaran el bolero de David Cazorla. Que el bolero de David Cazorla no un no, no, A mí personalmente... Me encantó, no solo por lo tema en sí, sino también, obviamente, por cómo interpreta a David Cazorla, porque ya sabéis que es una de las mejores voces que tenemos en Galicia ahora mismo y porque quizás es una de las mejores voces canarias que pisó a Verbena. Personalmente, me encantó muchísimo un Poco más puedo decir de Paladin porque me, me gustó muchísimo. ¿no? Y por un segundo pase, empiezan con la primera parte de Música de Actualidad Meten bastante cañita ya en la primera parte del primer pase, bueno, bastante, bastante dependiendo de la festa. os recuerdo en Mosteirón con Panorama que metieron cañas ya desde el principio. Después se relajaron un poquito, votaron ahí, pero todo. Actualidad, eh. Unos merenguitos ahí de actualidad muy guapos. Y después, claro, al final del segundo pase, pues como prácticamente todas las formaciones, una parte pop rock bastante interesante. Con temas en español. Y después también, obviamente, cantando temas de ACDs y demás. Y rematando o segundo pase. Con, obviamente, como tiene que ser, Dolores le llamaban Lola. Así que para, de otra de estas orquestas recomendabilísimas, mantendo el magnífico nivel que tenía en mano 2018. Con una parte musical muy buena, con una parte vocal sobresaliente extraordinaria contacto con público muy bono, porque además no solo edu sino también césar y david también presentan algo ¿no? y después con un repertorio súper acertado súper correcto un toque personal musical arrancístico que está muy muy chulo así que para otra de esas orquestas recomendables de este año 2009 es el lugar de vidas bueno, pues vamos con la tercera formación de esa familia, la que hablábamos anteriormente en otras, en otras eh, formaciones, y que tenga un concepto como Palladium. Ahora, de que esta orquesta es también un valor seguro para las comisiones de festa. ¿Quieres contratar a una orquesta que cheque de sí, Uzi, sí, sí, sí dentro de dos años y sabes que no te va a fallar? Esta orquesta, pues, es una de esas orquestas. Obviamente, hablamos de Carballe, la Carballesa la barra Ferrolá, Orquestra Trébol, como yo llamo La Maravillosa. Una orquestra fina, 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 a nivel de son, creo que las orquestas que mejor sonan en Galicia. A nivel musical, un orquestón como la Copa de un Pino suena a Dios. Esa orquesta, tengo una sección de metal espectacular, tengo una sección de ritmo que suena a Dios y una dianteira que este año tuvieron un refuerzo de Iria Riola. Este año 2019 tuvieron los refuerzo de Iria Riola. No, que fichó un trabajazo impresionante. Y donde se ve una progresión de Iria, desde que llegó a Trébol hasta que remataron a Tempada, una progresión brutal, desatándose por completo en ritmo de escenario, haciendo un temporada increíble. Y si eso ya sumamos, o trabajo impresionante de Yamil, a calidad de, de, de Martín, la veteranía. Y la portentosidad de María Fraga, pues, te da una delantera espectacular. O sea, que a nivel de calidad, no se le puede reprochar que esta orquesta es un orquestón tan redondo, tan firme, casi perfecto, que es una maravilla y lo saber a una festa. Y a nivel de repertorio, pues ya ve es un primer pase que normalmente está enfocado a la parte de baile, pero que si ven que hay juventud, pues, eh, al final del primer pase, pues, ya empiezan a botar algo para juventud, ¿no? De todas a todas, un poco esquema a nivel geral, claro, en cada festa cambia, porque trevole es de estas orquestas que se van adaptando, pero eh, más o menos así a nivel pues eh, una orquesta que tenga una parte de baile más clásico con esas cumbias de marina con esos merecumbés, con ese tema icónico de caballo, con esas rancheras con esos valses que tienen esa parte un poco más clásica van mezclando con temas un poco más actuales todo elevado o rollo trébol todo elevado y embadurnado con ese estilo musical de la trébol para que a la que se siente más actuales pues ya siente podidos bailar sin ningún tipo de problema y después también algún tema diferente algún merengue por ahí que no suena mucho en otras orquestas sobre todo para empezar para empezar el primero pase y también a ver si lo digo ahora. Algún tema que otro propio. Por lo menos, que letra propia. Y eso está muy guapo también. Y me encantó a Trébol como remate primero pase este año, Porque no lo hizo con Camina, como fichó no lo Y no oficio con Queen, como sería normal en muchas formaciones este año. 2019. fichó con un tema promocional de Pepsi en Estados Unidos. Es un tema muy corto, son dos minutos y medio. Cambiaron yo completamente la letra para adaptarlo tal o que a a Trébol. Y les quedó de lujo. El remate de pase, de verdad, espectacular ese tema. Para mí, probablemente de todas. Puede ser la orquesta, si no amáis una de las más redondas de toda la lista. Se lugar a de vida. Y por su segundo pase, que se me olvidaba. Segundo pase actual, la primera parte del segundo pase actual, pero todo elevado rollo rollo y después, actualidad de este año ¿eh? Trebol es una orquesta que renova muy todo repertorio de actualidad. Eso hay que decirlo. Y después, claro al final del segundo pase, me gustó muchísimo este ano, porque metieron ahí unos popurris, pop, de y tal y cual, que están muy muy, 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 pero que muy guapos. Y después Riola, también que tengan ahí un momento claro al final del segundo pase, lo que destaca y demostra toda a calidad de vocal y artística que tiene en el Así que trébol como siempre, orquesta recomendada. Esta, puede estar, esta orquesta puede estar más arriba o más abajo, puede tener un ano un poquito mejor o un poquito peor, pero está siempre a un nivel extraordinario, siempre. Bueno, segunda sorpresa deste ano 2019 Falamos dunha orquestra lucense Unha orquestra que probablemente lle pase como a oca Se fixeron un ranking das 10 primeras posidiós Ou de solamente 10 orquestas, Seguramente esta orquesta non estaría no ranking Pero creo que merecería nomeala E falar do bo traballo que fixeron este ano 2019 Como le feito durante estes dos últimos anos Falamos da orquestra Cordes. Unha orquestra que eu vi dúas veces Na sesión Bermú de Castro Unha sesión Bermú que durou dúas horas e pico Valgame Dios, le quedou la cabeza moi descansada A las señoras de da la Comisión de Fiestas de Castro E vinos despós en una verbena donde estuvieron solos en Cari y en cualquiera de las dos partes me gustaron me gustaron por qué pues primero lugar porque una sensación o dan la sensación de que hay una orquesta trabajada que detrás hay mucho trabajo que hay eh, que hay organización vale eso es la sensación ya que da de primera En segundo lugar porque a nivel musical queda bien una orquesta que suena bien que suena con que se nota vuelvo a repetir ese trabajo y esa organización que hay detrás y después tenemos una parte vocal muy muy interesante en esta orquesta con Oscar con Ramón con Ángel y con Leti Varela un cuartel cuarteto vocal que a verdade que está, como digo, moi interesante con moi boas voces e sobre todo moito contacto con o público, unha dianteira moi dinámica chegando moi facilmente a xente de baixo así que na parte vocal tamén moi ben e despois un repertorio, eu pola sensación que me deu, despois falaremos un pouco de como estructuran e tal, a sensación que me deu é que teñen moito máis repertorio do que suele durar unha actuación, porque por exemplo na sesión Bermú de Castro votaron temas que despois en cariño non votaron, ¿no? porque xa sabemos que a sesión Bermú suele ser para bailar e tal e cual despois votaron temas na sesión Bermú que despois en Castro non, que en cariño despois non votaron, eso me fai pensar de que hai máis repertorio do que normalmente exixe unha actuación que normalmente xa sabedes que son tres horas de música pero normalmente o repertorio do prime, do, de acordes según o que vi en cariño, se lo había unha vez ao longo do ano pero máis ou menos o que me quedou claro foi un primeiro pase de baile mezclando temas un pouco máis de corte clásico con temas de actualidade máis ou menos unha cousa así como unha de cal y outra de arena pero dentro de todo dun, dun estilo máis ou menos para que todo o mundo poida bailar a parte da actualidade moi actualizada valga a redundancia non son temas trillados de anos anteriores lo cual tamén é valorable. Eso, o primeiro un poco así, meten rancheras, meten balses, cuenta que algún paso doble también, meten ahí unas cositas que están muy guapas, ¿vale? Y después también meten temas de actualidad, vuelvo a repetir, todo arranchado, todo a tema baile. Y después el segundo pase me llamó muchísima atención, porque un segundo pase muy actual, la no primera parte del primero pase, del segundo pase, y después, eh, cara, final del segundo pase meten una parte bastante cañera, bastante potente, la verdad es que queda muy bien. Orquesta acordes, vuelvo a repetir, es una de esas orquestas recomendables. Una de esas orquestas que se nota que está trabajada y que está muy bien organizada que además da una presencia y una imagen muy boa de río escenario. Que de verdad, es una orquesta que o mejor en otras zonas no he conocida, En Lugo sí, porque fui muy mucha actuación en Lugo. Pero por ejemplo en la zona de aquí de Ferrol y demás, fui a Bermú y quedaron como Dios. La gente quedó muy sorprendida de la orquesta de acordes. Tanto en la parte musical como en la parte vocal, como en la parte, también en la parte de repertorio, pues está muy bien esquematizada, muy bien preparada. Es que digo, da esa evidencia de que hay un trabajo detrás muy intenso. Así que para mí, Acordes es una orquesta muy recomendable dentro de su mercado. Y que a mí personalmente me gustó muy testeando en mi Lazanave. El sello te he recomendado. Los satélites. Je, je, je. Bueno, ya sabéis que este año, 2019, los satélites tenían un cambio de paradigma importante. Pasábamos de tener una diantera de 3 a una diantera de 4. Antes teníamos una diantera de 2 voces masculinas, una voz femenina. La voz de Arancha Álvarez espectacular. Para mí, una de las mejores artistas que teníamos en la verbena de Galicia hasta que se decidió retirar. Todo por esa presencia y elegancia que tenía en el río del escenario. Y pasábamos a tener 2 voces femeninas. Por una parte, Alba Navarro y por otra parte, María José Pereira. Cada de las dos canta Dios muy bien. Son dos registros muy, muy, muy diferentes. Y cada de las dos tenía... Tenía una elegancia y una presencia de muy potente. ¿Se fichó raro ver satélites sin arancha? Pues hay que reconocer que sí. Hay que reconocer. Que tanto María José Pereira como eh, Alba Navarro hicieron una grandísima labor en riva de los de los satélites este año 2019. Espectacular. Hicieron una grandísima labor, hicieron un grandísimo ano, la verdad hicieron un trabajo magnífico. Y esto venga a completar una diantera para mí casi casi también perfecta, junto con Noli, con esa simpatía, con esa voz, con ese dinamismo que la aporta y que para mí es la mejor voz masculina de verbena de Galicia como es Eric Hidalgo. Al final, teníamos una diantera de 4 espectacular espectacular. Musical, también hubo cambios ahí, ya sabéis que llegó Aburto, que llegó Johnny Padilla, que llegó Tony Lozao, para ciertos temas teníamos también dos trombos en lugar de un, o Calle daba una, una profundidad de a ciertos temas que molaba un huevo, ahora que está a nivel musical, a ver, a mí me pueden decir lo que quieran, lo que, es que, me da igual, pero hostia, Satélites suenan a Dios. Es que cuando esa orquesta se ponga a tocar, toca a Dios. Eso parece un tsunami. Esa, esa parte de los saxos de I Love You More, ese tema que estrenaron este año en 2019, ¿cómo suena eso, por Dios? Cuando se empiezan a tocar Palmira Señorial, ¿cómo suena eso, por Dios? Cuando tocan a un mambo de eh, No Te Creas Tan Importante, ¿cómo suena eso, por Dios? Es eh, que hay pff, derrocha en calidad por todos los sitios. Orquestas, satélites, a nivel musical y a nivel vocal, son orquestas de esas top que tenemos. Ojo que en la lista le vamos varias top, eh, pero satélites eh, de esas top también. Y a nivel de repertorio, primero va a ser muy é moi guapo, se sabedes, con ese temas dos satélites eu pon que tengo os satélites un pouco como a trébol se vai adaptando un pouco ao público que ve pero si sí é verdade que normalmente o, o esquema central do repertorio dos satélites é eh, unha parte moi satélites, con Palmira a señal con os benekumbés, o que si sí cambian dependendo da festa, dependendo do público que teñen é eh, o popurri de, de Paso Dobles que a lo mejor lo meten, a lo mejor non lo meten este ano tamén recuperaron a, a nalgoa actuación La campanera que to, que cantou e tuve o no privilexio de, de escoitar, de ver de sentir e de gravar a última campanera de Erick Hidalgo nunca campo dunha festa en Galicia cos satélites, Eso foi fue... Así los bellos de punta. La ley del monte, cuando cantaba, duraba como 50 minutos a notas hostidas. Aquí lo era impresionante. Fan esa parte de, de satélites pura. Y, van, y mezclan algún que otro tema nuevo que fueron estrenando a lo largo de este año. El Hay algo en ti, te sigo esperando. No te creas tan importante. Que a veces metían no uno primero pase, a veces no segundo. iban así eh, alternando cositas, cositas nuevas. ¿no? Pero primero pase, a mí personalmente me encanta el repertorio de satélites. Poco y les puedo reprochar. El robarte un beso. Que igual también se su hecho musquina en arriba. ¿eh? Igual yo también lo Retiraba, pero el resto, el primero pase, me gusta muchísimo. Y después, el segundo pase presentaron varios temas nuevos o principios actuales de este año. No me acuerdo, y algún tema más que ahora mismo no me acuerdo. <laughs> bueno, eh, estrenaron varios temas de este año 2019 Levados todo a ritmo satélites, pero es verdad que hay un impasse ahí, no segundo pase que yo creo que necesitan darle ahí una vueltita y renovarlo, ¿no? Bueno, ya entendemos, ¿no? El Sofía, como te atreves todos estos temas que yo pienso que necesitan también un poco de... hay que darles puerta también. ¿eh? Pero el resto de satélites, como siempre, un orquestón a nivel musical, a nivel vocal y a nivel también de repertorio. Orquestra top. Vamos a llegar ya... o que vai sendo o final do vídeo Polo menos a última das formacións das que nos queda de falar Falamos agora mesmo da Orquestra Galilea Nos vamos a, a tierras santas Hablamos de Galilea, porque para Galilea para mí fue una de las formaciones más destacables de este año en En primer lugar, porque a nivel musical está muy bien. Además, una cosa que me llama mucha atención, si sabes es que Galilea es una orquesta que para no inverno. Y normalmente las orquestas que para no inverno tienen muchos cambios, porque hay mucha gente pues, que quiere buscar otro, otro estilo de orquesta o quiere buscar una orquesta que actúe todo. Ah, no, bueno. Las orquestas que para no inverno siempre tienen un poco más de dificultad para reter a su plantilla. Pero Galilea no sé cómo fai, yo no sé cómo hace. Pero aparte de fichar, siempre muy buenos músicos, que aparte que Galilea es una de las canteras de la de Galicia, que de ahí sale Yuri, o que después... Pois foi trompetista en, en París Johnny Padilla tamén eh, estuvo en Galilea Pff, moi moi, moi tixi, sobre todo na parte metal Saliron moitísimos metales de cara ao futuro eh, no, Para outras formacións tops é un, Galilea é unha canteira eh? E ademais teñen unha sonoridade moi particular É unha orquesta que eu sempre dixen que lle dá moi ben o, o tema latino O tema cumio merengue sempre sonou moi ben E sempre sonou con moita personalidade A pesar dos cambios que lo que tuveron ao longo da historia E este ano a orquesta sonaba bastante ben, sonaba moi ben Unha das cousas que máis me gustou este ano de Galilea foi a dianteira Fixeron un fichajado para min como foi o de Richard Un artistazo, un señor de la Copa de un Pino, un tío 10, artista 10, persona también 10. Teníamos a Marga Vilar, que nunca vira y además... Vez terremoto en río del escenario, pero un terremoto tal, un artistaza también impresionante, además muy característica en cuanto a, a nivel vocal y demás. Y después teníamos un dueto que a mí me encantaba y una pena que este año 2020 se desfaga. Por una parte Ángel Hasegawa, que tiene un rollazo, una presencia y una voz súper característica y que canta muy bien y a mí me encanta en río del escenario como este chaval porque es espectacular. Y por otra parte Cristian Menéndez, que también canta a Dios y tiene un rollazo también que a mí me gusta mucho. ¿no? Me gustaba muchísimo esa combinación. Sobre todo cuando bailaban a Baisho, primero Richard, después el 2, o sea, era un momento muy guapo Y después a nivel de repertorio me gustó mucho Galilea Es que me gustó mucho A ver, Galilea siempre fue una orquesta que siempre me fue gustando ¿no? Tuvo ganos ahí un poco más tal Pero en eh, la época de, de Carlos Colmenares y Mario Guillén En la época después de Héctor Marrero Después ahora en la época actual, ¿no? Quizás esos dos 2000... mil dazas Daza8, quizá eso fue igual un poco más tal. Pero estaba dando la con Ya con Richard un poco tal. Me gustó muchísimo. Y como digo, el repertorio, me gustó un moito porque hay un primer pase de baile. Pero mezclando temas clásicos con temas actuales. Pero en la parte clásica no es. no. no. A ver. Botan un popurri de villos, pero un popurri de villos que suena muy bien y está muy guapo. Botan un popurri de rancheras que está muy guapo. Botan un popurri de merengue clásico, donde botan varios temas así. Que bueno, algún tema sí sonó algo una verbena, pero otros temas no tanto. Por ejemplo, eh, o de corazón equivocado y tal y cual, que están muy guapos. Que sonan muy bien. Que cuando se escoitaba digo yo, esto es lo que me mola a mí. Estos este son los merengues que me molan a mí. Estaba muy guapo ese popurri. Y después también tenían algunos temas de actualidad de este año, como el imposible y tal y cual, que tenían así unos arranchos muy curiosos, muy bien trabajados y que destacaban, o sea, destacaban muchísimo. Primero pasé de Galilea, me gustaba un huevo. Como Galilea este año pasado cumple 15 años, hicieron también un popurri todos los temas de Brandt de estos últimos 15 años, acabando creo que fue con la venda, ¿no? No, o se remataban no, con la venda. Es verdad, es verdad. Pero ese popurri vinía justo antes de ese, de ese tema. ¿no? Y hacían toda esa recopilación de todos esos temas que estuvieron de moda a lo largo de los últimos 15 años. También estaba bien. A mí ese rollo me mola. No, no sé, a mí me gustó muchísimo el o, o repertorio de primero pase, me pareció súper interesante. A intro me moló muchísimo, estaba muy guapa, muy bien pensada, muy bien eh, cronometrada, entre comillas, muy guapa también. Y después su segundo pase también me gustó mucho, porque el segundo pase en la primera parte era como que metía música de actualidad. Temas algunos que tiemble, que tiemble, que tiemble. Que, temble. que muy pocas orquestas lo levaron me, me molaba mucho el rollo que tenía cristian y, y ángel hasegágua que decía al principio y pues tenía una parte yo casi diría que a mitad de los segundos pase todo pop rock muy en español muy... que está muy guapa también o sea, a mí en galilea me, me moló un huevo fue una de las orquestas que más me sorprendió este año de 2019 y que más me gustó que más evolución llegué respecto a galilea del año anterior me gustó muchísimo de verdad una orquesta súper recomendable y una orquesta que, que a mí personalmente vuelvo a repetir me, me gustó muchísimo fue una de las orquestas que también me me, me llamaron la atención este año 2019 Bueno, pues esto fue todo Me parece que no queda ninguna orquesta por equilibrio Da que falar, no, de esto falamos De esto falamos, también, también Perfecto Bueno, pues en principio están todas las formaciones Que creo que eran las más reseñables de este año 2000 eh, que... eh, che, 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 ¿Eh? che, Para, para No, es que yo me he fijado Y creo que todos lo sabemos, sabemos de que pide cojeas Y aquí faltan orquestas, Rubén No engañas a nadie Sí, 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 no, sí. No. no me mires con esa cara, es así. No, no. Sí. Sí, Aquí sí, no sí, falta sí, ninguna orquesta, ¿eh? Aquí están todas. Ya, ya, claro. Si no te conociera. Bueno, a ver. Igual faltaba alguna. Da que falar. Hombre, pero vamos a ver... Pero, pero pero ¿cómo podíais dudar de esto? ¿Cómo podíais osar de tener esta duda? De verdad, es que me ofendéis a veces, ¿eh? Madre mía. Bueno, habrá gente que no lo dudara. Habrá gente incluso que sabía que esto iba a ocurrir. Pero bueno, da igual. Esto lo dejamos de lado. Obviamente, vamos a hablar ahora de la orquesta más agresiva de Galicia. O lo que viene siendo para los friends, orquesta Dine Ma. O como dirían nuestros amigos, los romero. Ahí está. Bueno, antes de empezarnos y, y, y explicar un poco todo ahí en mogollón, queremos decir que este año ya si sabéis es que el cinema tuvo muchísimos cambios. Bueno, a ver. Muchos cambios, muchos cambios para ser cinema, porque el cinema es una orquesta muy, muy, muy estable, por Norma Ya sabes que se iba de adiante a de referencias, dúas artistas espectaculares, como es Lucía y como era Vanessa, que marchaba Alexis, que marchaba Cristian Juncal y también que marchaba a referencia musical, eso sí, ainda que seguía por detrás trabajando arreo, Carlos Barruso. Del cual quiero decir unas palabras más adiante porque ya sabéis que recientemente faleció y, y nunca. Bueno, Nunca dicen realmente nada y tengo ganas de hacerlo en este vídeo. Un poco como, como homenaje. Pero bueno, esto falaremos un poquito más adelante, ¿vale? Cambios importantes, cambios muy profundos, ¿vale? Pero eso dicen unas primeras críticas a principios de temporada. Dicen, cuidado con el Cinema porque igual hasta les vino bien los cambios. Igual hasta les veo ven hacer este tipo de cambios. Igual hasta fue algo refrescante para ellos. Y visto ahora, en retrospectiva, ya no en pleno 2020, mediados de febrero, sí, vamos a nuestro ritmo. Visto el año 2000, lazarabe fueron cambios, yo lo digo así de claro, para mí que le vinieron bien, creo que les dio un aire fresco a la orquesta que yo veo, como digo, como digo, muy bien. Bueno, vamos a hablar ahora de que la orquesta musicalmente es un portento, suena muy bien. De ahí yo pienso que ven un poco o tema de la orquesta más agresiva de Galicia porque es una orquesta que suena con mucha potencia, con mucha profundidad y con mucha... Moita... O sea, muy poderosa, ¿no? Suena muy poderosa. Y eso, si le sumamos los arranjos del maestro Barruso, pues hace que la orquesta sea un tren. O sea, suena como un tren. Esos arranjos tan personales... Yo siempre digo, ¿no? Cuando tienes coitas un arranjo de cinema, de Barruso, cuando tienes coitas a orquesta-cinema tocar, sabes que está tocando cinema. Sabes que está tocando cinema por ese son tan característico que tenga orquesta. ¿no? Por ese son tan característico que tengan esos arranjos. Y suenan a Dios. O sea, no puedo decir otra cosa. A mí me encantan los arranjos de cinema porque todo es como que está elevado a la máxima expresión, ¿no? Aparte de, de metal sonando muy potente, muy arriba, los saxos siempre tienen una parte predominante muy esencial también no tema, sección de ritmo, con, 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 con percusión, con el baile, con guitarra guitarra, súper compacta, super bien. Así que musicalmente por lo menos no, no le reprocharía nada a Cinema porque es un portento de orquesta, top. En segundo lugar, una dianteira de cinco, tres voces femeninas con crisomaz impecable, con Tamara creciendo de manera exponencial, un artista que pienso que va a dar mucho que hablar en no un futuro y ya está dando que hablar, eh, pero creo que ojito cuidado y Ana Paz también con mucha proyección, con mucha calidad y con moita portentosidad en ritmo de escenario, con muy buena voz también. Cualquiera de las tres rapazas a mí personalmente me gustaron muchísimo este año 2019. Y por otro lado o sin Romero, el amor fraternal en de un escenario, chea de dinamismo y alegría, una festa. Yo creo que Shao y Irma Romero pasaron y pasan a la historia como una de esas parejas vitales dentro de lo que es el mundo de la verbena. Es ¿eh? una maravilla verlos en el escenario y la compenetración que tienen. Obviamente son más pero bueno, hay hermanos, hay hermanos que se llevan un poquito peor, ¿eh? igual, o, o no tienen esa compenetración que les tienen. Maravilloso, la dianteira como siempre maravillosa también. Y pues la parte de repertorio, ya sabemos que cine es una orquesta juvenil, que es una orquesta actual, que siempre está a la última, pero es una orquesta que me gusta porque, en primer lugar, por esos temas que sacan ellos, que son merengues, pero solo los llevan ellos, tienen esa sonoridad de cinema puramente, ¿no? Ya nos presentaron el mueble y, obviamente, para mí, un dos mejores temas de historia de orquesta cinema, junto con el chucucha, hay que reconocerlo: bailando, gozando, tumerengueando, pidiendo mambo. Pero bueno, después ya ven la parte musical, ¿vale? Esto es. Sí. Recientemente, recientemente descubrí que no es merengueando, que es mujeres llegando. A ver, más o menos por la línea va, ¿eh? Tampoco hay mucha diferencia. Bueno, a ver, eso, que me gustan muchísimo esos temas. Después tienen ese, esa, esa música de actualidad, de, pero todo elevado tema de cinema, todo elevado arrancho cinema. El lunares, cuando, cuando empieza parte, a, a parte de, de metal, cuando empiezan a tocar esa parte espectacular, con ese, esa parte de César, que a mí siempre me moló mucho. Todo ese popurrí, eh, todo popurrí de lunares, todo popurrí de calma, temas de actualidad que están súper bien arranchados Y además son bailables, son temas bailables. Por ejemplo, en esta zona de Ferrol, el cinema se pone a tocar esos temas y la juventud de 60 para arriba se pone a bailar. Les mola mucho esa, esa sonoridad cinema. ¿no? A Bachata desde que te conocí, un temazo espectacular, impresionantemente interpretado por César y por Chris. Un año también con ese ranch espectacular y después hay dos partes que me gustan. Una de ellas es esa parte un poco de relajación, de relax, de tranquilidad que es el tema de Veret, los temas de Beret que es eh, Lo siento y vuelve, creo que es. La transición de entre los dos temas a mí personalmente me encanta. Después te en aparte parte Andino versus eh, Baby Shark. Yo a tope con Don Dino. Yo me solidarizo muchísimo con la gente que sufre al bailar. Porque yo sufro, yo sufro mucho al bailar. Y como Don Dino el pobre no puede bailar la macarena en el... En el el Arlen Shake y ese, pues oye, yo también me solitarizo. En definitiva, primero pase de cinema me encanta, la intro está guapísima, final del primero pase ya es con esa caña de música disco también está guapa y después en el segundo pase empiezan con una primera parte muy actual, todo elevado al ritmo cinema, pero bastante cañera y después cara o final, el segundo pase que ya de dos usanos, creo que ocupa más o menos a mitad del segundo pase una parte pop rock español internacional con esa parte de, con esa canción también de, de Chris de de Nirvana que está muy guapa, suena muy bien y a mí personalmente me gusta muchísimo En definitiva, cinema, humor que está que siga así a, a su línea con las orquestas que más me gustaron de este año y una orquesta que me demostró que con trabajo en equipo buen rollo camaradería compañerismo y sobre todo actitud mucha actitud se pueden superar todas las dificultades Posibles. Y eso es algo que quiero destacar sobremanera de esta Orquesta de Cinema 2019. Además de esto, también quiero destacar el carisma que tenga orquesta a, a todos los niveles. ¿no? A orquesta como orquesta, a orquesta como nove. Las veces que el Cinema es una orquesta que tenga un trabajo detrás a nivel de redes sociales, de imagen, que quizá sea a orquesta que más trabaja precisamente en ese ámbito. Y por último, quiero destacar, y esto lo destaqué en muchos, muchos vídeos, el carisma. El carisma que tienen todos y cada uno de sus componentes. No solo la formación, sino dos componentes. Y no solo estos dos componentes que están de arriba del escenario, sino dos montadores de los choferes, de los técnicos, de toda esa gente que hay detrás de la orquesta de cinema trabajando todo el tema de imagen, de redes sociales. Por cierto, eh, hay que decirlo también, cinema quizás, no, quizás no, es a la orquesta manejando todo el tema de redes sociales y demás, ya que más trabaja en ese aspecto. Es decir, ese carisma es realmente arrollador y a mí personalmente me, me, me echaba muchísima atención porque no es algo que se ve fácilmente en otras formaciones. ¿no? Pero puedo decir que desde a community manager, a la cual le envío un fuerte abrazo, y un fuerte saludo. Y hasta César Romero, que también le envió un fuerte saludo, aunque menos fuerte. Pasando por los diferentes músicos, montadores, técnicos eh, y los restos cantantes, tenían ese carisma eh, que realmente para mí es algo de, de admirar por parte de la orquesta de cinema, cómo gestiona todo eso. Y por último, sé que se me está alargando un poco la crítica de cinema, pero ¿qué le queréis? Quiero hablar de Carlos Barruso. Porque ya sabéis que recientemente Carlos Barruso nos de show. vale, quizáis, bueno, obviamente unha referencia dentro do que é cinema unha referencia total, pero ademais tamén foi unha referencia, yeah, referencia oxe, e é unha referencia ainda hoxe non solo en cinema, sino tamén no mundo da verbena no mundo da música e tamén e eu creo que donde máis destacaría na vida en xeral, eu vos recomendo que vallades a Youtube poñades eh, Carlos Barruso e vexades unha entrevista, creo que era de hora e media eu vina dúas veces, porque vale a pena, no, lo siguiente aprendedes un montón de cousas e vedes como unha persona como el que se afrontou ou que se afrontou ten ese, esa visión da vida que a min personalmente me parece encomiable e maravillosa eu tuve un privilexio de conocer personalmente a Barroso tuve un privilexio de falar eh, eh, con el no conocía moito obviamente pero si sí que falei un par de veces con el eh, incluso tuve eh, o privilexio de recibir un dos, seus, un dos seus concertos do seu quinteto eh, que está aí, teño aí jardado como era en paño transmitía unha magia especial transmitía un... un unha cousa, unha cousa especial. Non podo explicar con palabras, pero era eh, sabías que estabas ante a, ante alguén importante, no? E nada máis, eh, simplemente pois facerlle este pequeno homenaxe e tamén recoñecer o traballo dunha persona que me dixo el e non poden non poden cumplir estando el con vida, eh, pero quero cumplir agora. Eh, que recoñecer tamén o traballo que fai o seu sobrinho César Barruso, porque César Barruso se encarga tamén de escoller unha boa parte do repertorio da Orquestra Cinema Creo que era de xustiza pois, Decilo hoxe neste, neste vídeo E creo que non teño nada máis que decir Simplemente que Que, que descanse en paz E agora si sí, En principio rematamos o vídeo ¿O oh, no? Hay cuánta gente estaba sudando por aquí le estaba cayendo la gotita por aquí? Si antes ya le caía a J, ahora xa más. Que no, que no rematamos su vídeo. Ahora sí, solo queda una afrobaciones de las que teníamos que, que falar. Obviamente, destacarle EU en este tipo de vídeo tenía que destacar. Obviamente, no podía ser de otra forma a la orquesta París de Noia. Musicalmente, que es un portento de la orquesta, esta suena espectacular. Suena con esa presencia, con esa potencia, con esa calidad, suena con esa, con esa claridad, con esa nitidez. Todo se escoita perfecto, con esos arranchos, con esa personalidad de sobre todo en la parte más París, con esos temas, ¿no? De, que están ahí arranchados a cumbia o merengue, suenan a Dios. Pero también los temas. París tira muy todo merenguetón, por decirlo de manera, ¿no? En ciertos, en ciertos, en ciertos popurrios de actualidad, ¿no? Porque en muchos popurrios de actualidad, París de noviembre no o reggaetón como tal, sino que falló más merengue que reggaetón, ¿no? o sea, acompaña los temas co, cosmetales por detrás. Y esos temas suenan a Dios, ¿vale? Musicalmente un importante. A nivel vocal tenía una muy buena dianteira, con Gemma, con Lucía, con Santi, con Zeus, con, con Oliver. Registros todos él bastante diferentes. Después tenemos a Diego, que es un artistazo espectacular cuando se mete en la dianteira para arrastrar de público ese dinamismo que él tiene, esa, esa energía que le aporta. Juan Cardenes, o sea. Y después a nivel de repertorio, lo no primero pase, hubo eh, cosas que me encantaron. El vas a quedarte o que decíamos antes, no esa personalidad, esa calidad de que aunque suena musicalmente a orquesta. Las cumbias de cómo mirarte, de perdón, las cumbias de ni la hora, que no me acuerdo de otro tema, pero creo que ya me acuerdo más. Ni la hora, es dos temas que, te, que cantan las dos rapazas. El no soy yo, el subido en el palo, esa parte que cantan después de subido en el palo de la oscuro, el sakisa. Quiero decir, eh, suena muy bien y esas partes del repertorio personalmente me encantan. El calma, el arrancho de calma, madre mía, qué bien suena. E despois teñen na primeira parte tamén teñen unha parte eh, importante de actualidade, xa sabedes que París sempre De toda la vida estuvo la última de las novedades musicales, siempre. Y tenían esos popurris de actualidad, ¿no? El popurri de Imposible, bueno, todos esos popurris de actualidad que votan a lo longo de Primero Pase, intercalándolos con esos temas más de corte-baile. Y después tenían dos momentos disco... perdón, tres momentos discoteca, ¿vale? O primero, momento este de las linternas, que hoy se en la crítica de Gaibor, que a mí quizá es el que menos me casa, el que, menos me... El que más me chirría de todo el Primero Pase. O momento de Shallow y Never Enough, que eso me pone la, 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 los pelitos de punta. O sea, me ponen los bellos hasta aquí. Es vocalmente espectacular ambas las dos eh, cantantes femeninas. Y después tenemos un momento de Italia Mix, que estoy hablando desde hace unos años, y yo creo que para el 2020 igual va siendo hora de retirar, ¿vale? Eso es, todo, eso es. Por lo tanto, tenemos esa parte de baile mezclada con esa parte de actualidades y con pinceladas de música un poco más rollo dance a lo largo del primero pase. Y después votan el pop este del, del pelotero, que me mola bastante, ¿eh? está bastante guapo. Sobre todo por lo tema del pelotero. O sea... Mmm, le gusta el bate, a la mujer del pelotero fue un tema que arrasó muchísimo. Fue como 7 o 8 años y me molaba muchísimo el tema. Y me mola que lo recupera está guapo. ¿eh? Después rematamos pase con esto de Queen, por lo tema este de la película y todo esto. Bueno, y esto es todo que hay, vale. ¿Vale? O sea, el primero pase, a mí, a Línea Serialis, me pareció muy bon. A mí me gustó. Lo único o que vos decía antes, lo único que me chirriaba fue el primero popurri de de música dance que es lo único que me, que me chirría un poco pero el resto a mí personalmente me encanta arranjos diferentes esa sonoridad diferente y también esos temas un poco distintos como por ejemplo el de subido en el palo que molaba un huevo y además funcionó muy bien con público y ya está y después el segundo paso se renovaron muchísimo sobre todo la primera parte del segundo pase meter un montón de temas nuevos todos actuales O, o tema este de adictiva tu, tu. que ese por ejemplo el ejemplo que vos decía de que es reggaetón pero él es fan más a modo merenguetón que reggaetón porque están los metales por detrás está la percusión a tope o sea ya toque más de más tirando al merengue que al reggaetón puro y duro Renovaron toda esa primera parte del segundo pase muy bien y después fue una parte eh, pop rock que también está muy guapa y obviamente rematan con lo siento y hay veces que rematan hasta con dolores eh, ojito cuidado en definitiva parís musicalmente top vocalmente muy bien y a nivel de repertorio pues a mí me gustó muy sí o tema ese de pop de dance pero del resto eu sinceramente le tocaría bastante poco al repertorio de la París. Para mí sigue siendo una orquesta top y potente. Ah, y por cierto, una cosa que me gustó mucho y que llevé este año. Cuando hay festas así, que no son una locura, que no son el alto del castaño y todo esto, que uh, mi madre aquí lo va a matarse, cuando hay fiestas donde, donde la fiesta es un poco más relajada más tranquila, baixan a baixos metales, baixan a baixos a dianteira y cantan, por ejemplo, a veces subido en el palo, otras veces al oscuro, o tema este de metí, 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 metí la mano, y a veces también eh, incluso o tema este de ah, un tema guapísimo del segundo pase, Lloverá, Lloveré, de Oliver. Guapísimo, me encantó que montaran. Pero pues a veces también encantan a Baisho eh, co-público. Son detallitos que ayudan a que la gente se inmiscuya ainda más en su fiesta. y eso mola mucho. Para mí, en París, las tops como siempre. Bueno, pues yo creo que ya está todo presentado por lo menos las formaciones más eh, relevantes de este año 2019, de esta lista que teníamos que decir en este, en este vídeo. Pero antes de rematar el vídeo, quiero creo, creo hacer tres pequeños apartados. Por una parte, vamos a hacer el apartado de grupos. Ya sabéis que en esta lista de las formaciones más reseñables solo hay, solo hay orquestas. Yo es que soy de orquestas, que le queréis? Yo soy de metalada y a tope. Pero tenemos que hablar de grupos porque también me merecen y además tenemos grupazos espectaculares, como a siempre, esa empresa tríada maravillosa, Claxon América y Asia. Y además le podemos unir perfectamente a Nebraska porque es un grupo que este año me me gustó muchísimo, se ha levado dos tres anos o tres años que os le vendo. Y la verdad es que grupo súper recomendable porque además no tenía ningún tipo de complejo de hacer todo tipo de música. Fan cosas guapas, de pop, de rock, cosas muy chulas, levadas también a su rollo, a su terreno. Pero además también fan un poquito de música de baile botan algún tema de actualidad, que eso también viene bien, ¿no? Que no solo. A ver. No hay que estar tampoco tan complejados Y después Arizona. Que vienen es por solamente. Pero la verdad es que un poco que hubiera lío. Los 45 minutos de primero pase. Y ahora de segundo pase. Pues la verdad es que me dejaron muy buen sabor de boca. Y a mí personalmente me pareció un grupo también muy 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 interesante. ¿Vale? Segundo apartado. Aquí vamos a hablar de formaciones que no estaban en la lista de reseñables. Que podrían estar perfectamente, algunas de ellas, pero que creo que merecen ser nomeadas, sobre todo porque este ano creo que presentaron una evolución canto menos interesante. Por una parte, a Orquestra Marbella, que este ano me gustó un poquito. a nivel musical ya sonando muy compacta, con muchísima calidad, un repertorio bastante curradito sobre todo el primer pase con esas cumbias, con esos arranchos de actualidad, sonando, como digo, muy, muy, muy bien. Después una diantera muy dinámica, muy potente, con, maita, con bastante calidad a inclusión de Raúl, la verdad que yo veo, creo que bastante, bastante bien. Y a nivel la a Marbella me gustó este ano, ¿no? Parece que están como que pechando círculo, como que Pechando, ¿no? un poco a, a plantilla e después de unos años ahí un poquito alocaos como diría la canción las tempadas pasadas así que Marbella este año de B creo que inició un buen camino pero que además me gustó mucho segunda formación la fórmula y por qué meto a fórmula bueno pues porque básicamente musicalmente es una orquesta que suena muy 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 bien y después sobre todo en especial eh, vin por fin una fórmula con una idea con un proyecto con un camino a seguir y eso creo que es súper reseñable porque a fórmula dentro de su fundación cada año era querían hacer cosas diferentes no cada año era a cousa diferente Entonces, non sabías con que proxecto quedarte coa do 2015 o daza 6 que era como panorama o 17 7 tal de feito a fórmula que máis me gustou probablemente se xa do ano daza 8 e despois a do primeiro ano a do ano 15 vale o resto sin pena ni gloria. Pero bueno, por lo menos veis un proyecto por lo menos veis ideas claras y tienen cosas muy curiosas, tienen cosas muy interesantes sobre todo a nivel de repertorio eh, que montaron este año y que a mí personalmente me llamaron mucho atención y me gustaron ¿vale? Otra información es que veis que está evolucionando de manera correcta y que creo que este año 2019 fue ese primer, de ese primero paso para evolucionar fue Orquestra Fania Blanco Show que este año como digo eh, parece que quiere mantener esa esencia pero quiere dar un pasito adelante, de hecho, este año 2020 creo que va a ser, bueno, bastante potente para Fania, pero bueno, eso ya entrará en otra categoría pero en la zona me gustó Fania, creo que Presentaron cosas interesantes. Creo que presentaron parte de esa evolución que era, creo que necesaria. Y ya dejando de lado, obviamente, la calidad musical de Fania, que creo que es incontestable, porque es evidente que Fania es eh, eh, un orquestón a nivel musical. Y después tenía una diantera bastante curiosa también. Pues por último, quiero resaltar a dos formaciones. En este caso, dos formaciones canarias. Por una parte, Furia Joven, que es una orquesta canaria, pero con un share galego bastante importante. Sobre todo ahora de llegar al público, contactar con el público. Una orquestra en ese aspecto más galega que canaria. Una orquestra muy cercana, que está buscando constantemente al público, que está constantemente tirando al público, que va y se va. Vais a tocar, que vais a cantar, que canta incluso canciones en galego. Ojo, cuidado, que se cantan más en galego que las orquestas galejas. Y bueno, es, en ese aspecto me parece que está muy interesante. Después, a nivel musical, también suena muy fina, muy bien. ¿eh? Y por último, Grupo Bomba, que solo vi una vez en las fiestas de, de Betanzos, y lo que vi me gustó, me dijeron con ganas de más. pena que, non, que este año no pudiera disfrutar más de, de Grupo Bomba, que a nivel musical también es un orquestón bastante, bastante serio. Aparte, obviamente, de esa personalidad a nivel de arrancho que tiene esta, esta formación canaria. Y por último, quiero hacer un último apartado donde voy a nomear un poco a todas aquellas formaciones que vino a longo do ano de año No sé si se me olvida algunas, pero que no, pero bueno. A ver, lo voy a intentar, que no se me olvide ninguna. Vale, voy a nomearlas así rápido y corriendo y eh, en alguna también faré de alguna cosita para, para que se evades por qué no están las orquestas reseñables. Ya dije en el principio del vídeo que habría formaciones que me gustaron que no estaban en la lista de más reseñables. Ahora explicaré yo por qué. Bueno, empezamos con orquesta principal, una orquestra festeira, como ya sabéis, Olympus. ¿Por qué no están las orquestas reseñables? Básicamente por repertorio, a nivel musical, me parece, de las top. Y a nivel vocal creo que también lo tuvieron muy bueno. Creo que ellos quedó una dianteira muy curiosa este año 2019. Pero el repertorio, había cosas que me molaban, pero aparte esa dance que tenía en el primer pase, como que se comía todo todo pase de orquesta y. No sé, no me, no me convence muy. Charleston Big Bang, que fue una orquesta que me gustó este año 2019, creo que me gustaba, pero sí es verdad que creo que necesitaba una evolución, sobre todo a nivel de repertorio. Solar, aquí a solamente en Nice Power a 45 minutos, por eso no ha meter las orquestas reseñables Pero visto, lo visto en, la, en el 2020, podría estar perfectamente. Costa Dorada, que este año creo que é un desde o ano desde el año 2017. Presentaron un repertorio muy guapo. Ritmo Joven, siguiendo esa línea, de ser una orquesta muy festeira y muy potente. Grupo Tequila, los españoles, que empezaban un poquito flojos la temporada, pero después fueron recuperando muy buen Foliada, New York, ya sabéis desde que a principio de la temporada aposté muchísimo por New York porque tenía un repertorio diferente y arriesgado. Y al final, bueno, pues eh, cambiaron todo y fue un poco una locura. Nevada, que es una es humilde, pero siempre queda muy bien. Grupo Samba, que sigue a su línea de, de ser un grupo muy, muy de baile, muy curioso. La Favorita, una orquesta que también queda muy bien. Suavecito, Superfama, Ritmo Noche, que me llamó muchísimo atención el repertorio que tiene esta orquesta. Estéreo, Clan Cero, que me gustó, muy todo, que bien. O poco, que bien es, pobre Costa Oeste, Funsao Pública, grupazo portugués. Gran Casino, Salsa Arena, Chaston y Grupo Tribal. Y para rematar, tengo que hacer una mención especial. Por una parte, a dúo de Ases, Espectaculares, Macarena Tejada y Vanessa Ramil. Y por otra parte, al incomensurable Grupo Pasión. Que como todos los años fan, un trabajo. Bueno, y como siempre, se me olvidaron algunas. Entre las dúas. Porque también pudimos ver el Longo ano la Orquesta Pontevedra y la Orquesta de una Orquesta esta última. Bastante interesante en la parte musical. Vocal. Y cosas curiosas también del repertorio. Espectacular. Y por último, última reflexión. Y espero que esta reflexión la veáis... Todos. O blog de Rubén Pérez, naceu, eh, Bueno, en primer lugar, porque ya hacía muchos años que tenía ganas de hacer esto. Pues que nunca me atrevía porque yo era vergonzoso. Muy vergonzoso. Lo sigo siendo. Tímido, retraído. Pero bueno, ¿qué me voy a hacer. O blog de Rubén Pérez, naceu con objetivo no de hacer críticas. No de dar opiniones. No de hablar eh, de esto o de otra orquesta. No de poner a gente ni a orquesta a caldo. No de meter o dedo en la llaga. No. Acá le dobló de Rubén Pérez, naceu en YouTube. Para dar visibilidad en esta plataforma a este mundo de la verbena. Porque este mundo de la verbena creo que tenía falta de este tipo de contidos. Tenemos un montón de medios de comunicación, medios de comunicación relacionados con el mundo de la verbena muy vos, y tenemos a un montón de páginas que se adican a este mundo, pero faltaba un contido como a este que estuviese y que tuviese relación con el mundo de la verbena. En este cale, lo que queremos es resaltar un mundo de la verbena, valorar un mundo de la verbena, visibilizar un mundo de la verbena en internet y en especial en YouTube. Y sobre todo defenderla. Cuando hago esta lista, es una lista per Personal. Es una lista subjetiva. Lo dije al principio. Es una lista que intenta aplicar criterios objetivos, pero el punto de vista personal siempre prevalece sobre el punto de vista objetivo. Esto es, diciendo al principio, esto es el ser humano. Esto no es definitivo. Habrá gente que comparte, habrá gente que no. Habrá gente que acepte y habrá gente que, por desgracia, no lo acepte. Lo que quiero decir es que tenemos un privilegio enorme de vivir donde vivimos. No solo porque vivimos en Galicia, que es preciosa, sino porque además tenemos y vivimos en una zona que debe de ser una de las zonas con mayor cantidad de formaciones musicales, no solo de, de la península ibérica, no solo de Europa, sino de todo el mundo. Y eso es un verdadero privilegio. Tenemos grandísimas orquestas, también tenemos grandísimas charangas, grandísimas bandas, grandísimas formaciones, varias musicales. Estamos falando da verbena. Temos grandísimos profesionais e temos grandísimas personas. E o que quero hacer con este contido e o que quero hacer con este vídeo é valoralas a todas. Valorar o traballo que hai detrás de unha orquesta. Se xa París de Noia, se cinema, se panorama ou se principal, Xacobeo samba, todas merecen ser valoradas e todas merecen ser nomeadas. Detrás delas hai un traballo enorme. E despois é lo típico, Habrá momentos peores, Habrá momentos mellores, Habrá tempadas mellores, Habrá tempadas peores. Sabemos que o mundo da berena é moi complicado, cando tens que facer contacto Consciente con público es muy complicado porque no sabes por dónde va a tirar. o tema eh, a veces arriscas te o mellor pois pasas de frenada e ao final non consigues o objetivo que querías ás veces eres tan conservador que perdes tamén ese público decir é un mundo moi complicado e máis como está agora a mesma situación tanto no mundo da verbena como na música en xeral e por último unha orquesta non fai as cousas mal porque lle apeteza nin porque queiras sino porque eu que digo hai anos millores e hai anos peores e haberá anos pois onde nesta lista pois estará Olympus e anos onde non estará Olympus ou nesta lista estará panorama y en otros años no estará panorama. Esto es así. Cuando tocas con público, cuando tocas con gente, cuando dependes de de que algo llegue a esta gente, pues a veces es complicado. ¿Quién diría a principios de tempada, cuando llegó Combo Dominicano a Galicia, que la cucaracha no solo sería un tema medio chorra, sino que arrasaría en Galicia y también en España? ¿Quién lo diría? Pues esto es lo que hay. Por eso quiero que tenías en cuenta. Esta cale no nace con de poner a caldo a ningán. Eu son da, dos que pensan en público hai que valorar o positivo e en privado pois pues, ya se hablarán las cosas. Eh, que é o que importa, el privado. Esta cale nace co obxectivo de valorar o traballo de todas as formacións que temos na Verbena de Galicia. Valorar un patrimonio histórico tan importante no eido social galego como é a verbena. Ese é o principal objetivo do blog de Rubén Pérez. No es otro No nos confundamos E con este vídeo Vuelvo a repetir Quero facervos partícipes a todas As que estades na lista E las que no E quero que sirva Como unha valoración activa Do traballo que hai detrás Vuelvo a repetir Non só son tres horas de actuación Detrás de tres horas de actuación Hai moitísimas máis horas de ensaios De quebradeiros de cabeza Eu conozo xente Que está Pois pues, eh, O frente De ¿no? unha formación E Non me quero ver Nesa Me gustaría Pero non me quero ver Nesa pel Porque creo que Eh Es complicado. Así que por favor, olvidémonos de todo. Valoremos lo que tenemos en Galicia, que es mucho, muy variado y de mucha calidad. Disfrutemos de este mundo maravilloso, que es un mundo de verbena. Y creo que no tenía más que decir. Creo que no. Espero que me quedara bien. Y si me quedó bien, ¡buah! ¡Triunfada! ¡Hala, chavales! Esto fue todo. Vale, vuelvo a repetir. No tomedes nada mal. Si no estás en la lista, no bueno, os preocupéis Para el año que viene os volvéis a presentar los premios. Eh, que más puedo que ven seguramente tenemos premios camino otra vez Y, y nada más Que muchas gracias por el vídeo Que muchas gracias por aguantarme Que muchas gracias por el apoyo que brindades Todas y cada una Y que nada más Que gracias, listo, vale Un aperta grande Ya sabéis lo que tenéis que hacer Si os gustó el vídeo, le dais muy fuerte al me gusta Si no os gustó, no le a nada, que queda feo Compartid, comentad y opinad Y nos vemos en el próximo vídeo doblock de Rubén Pérez a le que ten como principal objetivo a defensa a ultranza de la verbena de Galicia ¡Ale chavales! me voy a dedicar a hablar mejor a partir de ahora, no os preocupar con Dios no lo entiende, puede hacer? Le dice. Rubén para Rubén para no le hace canso.